Bueno, quiero comenzar un poquito cómo comenzó todo, ¿no? Más que nada, yo veo esto como una gran aventura de vida y tuve la oportunidad de estar en México haciendo mi maestría. Tenía la oportunidad también de poderme quedar allá o volver. Yo soy de un pueblito que prácticamente es una ciudad satélite. Con 115 mil habitantes que gira alrededor de la gran ciudad que es Guayaquil. Y cuando volví, el Ecuador estaba muy grande en crisis y siempre he entendido desde pequeño que yo camino por estas calles, veo que hay algo que me conecta, ¿no? Yo al final cuenta pensé que era la arquitectura, pero realmente era la gente, las personas, el sentir. Cuando hablo de arquitectura es no saber cuál era nuestro antepasado. Yo de pequeñito no sabía si esta ciudad siempre ha existido así o qué. Entonces creo que fui aprendiendo del territorio a medida que iba viviendo la ciudad. Entonces tenía claro de que teníamos que hacer cosas. Al momento de llegar había un solar vacío. Y con un amigo tuvimos la oportunidad, diseñador gráfico, de decir, ¿sabes qué? Ese solar vacío podemos invertir y podemos generar una oficina de arquitectura y de diseño para poder comenzar. Entonces fuimos construyendo el tallercito poquito a poco, casi un año, 2 años de haber estado aquí, pero teníamos claro una cosa, que no queríamos tener un espacio que la gente llegue y diga, sí, arquitecto o amigo diseñador, hágame esto, ¿no? Queríamos buscar un espacio que realmente sea un punto de producción para algo que no tenía la ciudad. Y en ese lado era cómo hacíamos para poder abrir las puertas del taller y poder conectar con el arte. Estamos muy, muy metidos en el arte, no solamente en la arquitectura, sino en los músicos. Nos encanta la música, veía cómo podíamos nosotros que los artistas de aquí de Babahoyo o las personas que están relacionadas con el arte puedan tener un espacio de compartir sus conocimientos. Babahoyo, como es una ciudad tan pequeña, el Centro de Arte y Cultura no genera actividades. Y si generan actividades son de muy mala, hay que ser muy crítico, es muy mala calidad. Y queríamos nosotros, como lo hace Juan, compartir con personas externas, poder conocer de otros lados. Le decimos, ok, invitemos artistas de todos lados del Ecuador para poder que expongan su arte en Babahoyo, pero también personas locales que puedan intercambiar cosas. Entonces, el tallercito, al final de cuentas, se vuelve como un punto de producción, de intercambio de conocimientos entre los locales y los de afuera, habiendo cine, y nosotros como grupo, en este caso, gestionamos los primeros festivales de arte y emprendimiento dentro del taller. El taller se vuelve una casa, una galería, se vuelve aquí donde vivo también, entonces una casa, taller, área cultural, y la idea es que sea un espacio casi que de producción, ¿no? Entonces, cuando tú conoces, caminas por tus calles, caminas por las periferias, conoces que hay un territorio marginal, que casi las políticas públicas no llegan, hay territorios de invasión, hay gente que tiene la oportunidad de tener su espacio de 3x3 para poder vivir dentro de ella. Tú entras a esta casa y la verdad que ellos han sabido adaptar a las circunstancias. Entendemos de que el habitar ya se vuelve ya casi ni siquiera diseñado ni programado, sino casi de por sobrevivencia, de levantar las cuatro paredes y poder, no sé, cohabitar con muchas más familias dentro de él. Entender que hay un río que nos traspasa la ciudad y es como buscar esa transgresión, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Voy a ocupar el río para poder vivir o habitar. Entonces, íbamos poco a poco descubriendo todas estas identidades que iban saliendo de la autoconstrucción, ¿no? El maestro, constrúyeme la obra, o sabes qué, yo vi esto en Guayaquil, yo vi esto en otros lados, yo lo quiero así, yo lo quiero así. Entonces,
la ciudad va teniendo su carácter de acuerdo a las necesidades. Entonces, es una ciudad que tiene como portales en el centro urbano que nos ayudaba a cubrirnos de la lluvia. Entonces, no solamente íbamos entendiendo su carácter como arquitectura en la ciudad, sino también esas economías o esas microeconomías flotantes que veíamos cómo actuaban y cómo se transgredía usando la acera para poder llevar la economía familiar. Entonces, entendíamos de que la ciudad y su economía era a partir de una informalidad que ya casi aceptada por la política o por la municipalidad, ¿no? Entendiendo y conociendo bien el punto de producción de material de las construcciones de aquí, que en este caso se maneja el bloque y el ladrillo que lo tenemos, digamos, en cada barrio, ¿no? Una ladrillera. Y poder entender que si este era nuestro material, nunca veíamos una casa de ladrillo visto, al menos de que no tenían para lucir. Entonces comenzaban nuestros cuestionamientos, es decir, a ver, ¿es cuestión de economía? ¿Es cuestión de percepción? ¿O qué es? Íbamos descubriendo, íbamos analizando el territorio y teníamos uno de las intenciones de ver cómo podríamos ir explorando con el material. Entonces tuvimos la oportunidad de en el centro de la ciudad de poder hacer una vivienda que llegó el cliente privado y decir, ¿sabes qué? Quiero un edificio con comercio, con vivienda, con oficinas 2, 3, 4. Las lógicas de las ciudades pequeñas es, tengo dinero, quiero construir una capa para una cosa, otra capa para otra cosa, otra capa para otra cosa. Entonces, cuando entendemos de que la ciudad puede ser una más compacta, de crecer también de una forma horizontal del mismo territorio y poder decir, a ver, ¿por qué necesitas tantos pisos si tú lo vas a mantener? Es decir, entrar en cuestionamiento con ellos y al final se dan cuenta ellos de que, verdad, no necesitan tanto ocupación, ocupar todo para poder tener una calidad de espacio. Entonces, normalmente aquí en estas ciudades pequeñas lo que hacemos es que nos tomamos todo el terreno y construimos con los vecinos al lado. Y lo que propusimos con la casa que habita fue dejar un pasillo a los lados para poder trabajar con este respiradero y las oficinas las pusimos en la mitad de la construcción arriba horizontal y la casa en la otra mitad con la producción de comercio en la parte de abajo. Entonces entendíamos muy bien con todo el equipo de trabajo que era casi una obra artesanal con el ladrillo que tenemos y explorar lo que siempre el ladrillo ha querido ser, ¿no? Ladrillo, no lucirlo en este caso, ¿no? Entonces entendíamos de que el edificio, al final de cuentas, la percepción o la escala dentro de la ciudad era una casa y teníamos que ver cómo resolvíamos ese gran reto que teníamos, un solar muy, muy largado, entrada de luz por arriba y cómo conectábamos todos estos espacios con la ciudad. Ahí hay como un poquito de transgresión al momento de decir, ok, pongamos un asiento para la acera, vinculemos, conectemos el balcón con la ciudad y comencemos a entender un poco el proceso de los habitantes con los peatones. Entonces, era como, digamos, como esa vida casi horizontal. La materialidad fue un punto clave para poder tratar aquí. Este es el espacio de la casa y sentíamos de que ella necesitaba un poco de tranquilidad. Creíamos que la luz era súper importante en estos espacios con esa escala casi doméstica para ellas, para la gente de comunidad. Del otro lado es una escuela. Las madres de la escuela se reúnen, los niños desde pequeños van sintiendo un poco la atmósfera de la arquitectura, ¿no? Cómo puede entrar luz, cómo no necesitas aire acondicionado, cómo puedes abrir ventanas los laterales y tener otra dinámica, ¿no? Entonces, ese era uno de los primeros principales objetivos dentro de cómo amalgar la arquitectura con la ciudad. Ya entrando dentro de Babahoyo,
con estos proyectos, comenzamos a tener otras visiones de habitar, otras visiones de cómo abordar la ciudad en la frontera de Ecuador. Esto es en Huaquillas, y normalmente caminando por la ciudad tenemos lo que habíamos antes criticado sobre el hecho de generar y ocupar todo, ¿no? Una casa, un terreno. Entonces caminábamos por las calles con una fundación, y la fundación nos lleva aquí y nos dice, a ver, ¿esto para ustedes qué es, no? Y nosotros dijimos, a ver, esto es un basurero, prácticamente cualquiera lo ve así. Y nos caímos para atrás cuando nos enteramos de que esto era un lugar donde acumulaban unos recicladores cosas para vender, y vivían tres familias en la parte de atrás. Entonces entendíamos que en nuestras ciudades hay situaciones muy complejas que no solamente el arquitecto puede resolver. Aquí hay un grupo de personas que están interesadas en ver cómo pueden abordar ese tema. Y en este caso era una fundación, ¿no? Llegamos, conversamos y buscamos también una parte como gestores, algo de la política. Y la política te dice, José, chicos, ahí les dejo la solución para esa familia, ¿no? Y esa ha sido siempre nuestra crítica como profesionales, que realmente estamos muy enfrascados de ver cómo podemos tener a todas las personas viviendo aquí, que al final la terminan utilizando como chanchera porque es inhabitable, no se puede vivir ahí, ¿no? Entonces entendíamos de que si ellos eran una familia de recicladores, lo primero que teníamos que hacer es liberar la planta baja para poder hacer su parte de producción y subir su parte alta, con entendiendo de que esto, si va a ser un punto de producción para ellos, ¿por qué no puede ser un punto de producción? Y dijimos, no, vamos a trabajar esto en procesos comunitarios. Al momento que gestora, hay manos de obra en los policías, hay manos de obra en los bomberos. Fuimos cuando estaban haciendo educación física los lunes, miércoles y viernes. Dijimos, lunes, miércoles y viernes, por favor, si en vez de hacer educación física podemos hacer algo para otras personas, ellos encantadísimos. Entonces entendíamos que hay otras energías que pueden ser también servibles para la construcción. Qué tanta belleza de estas energías de sabiduría de nuestros veteranos con conocimientos, más que nada, era una escuela, ¿no? Era una escuela de aprendizaje para nosotros. Y la comuna, que se llamó el proyecto, era un espacio, al final de cuenta, para la ciudad. Un espacio que entendíamos que la habitabilidad no puede ser una cosa estática, sino que tenía que ser adaptable al crecimiento de la familia. A lo mejor don Juan, que es el que está moviendo la pared, tenía una hija que ya tenía 18 años, tiene un hijo y no tienen dónde vivir, viran la pared y ya tienen dos cuartos. Entender de que hay la arquitectura de participación, tienes también un grado de dificultad, y no solamente dificultad de la técnica, sino de entender qué va a pasar después de 2 años o 3 años con la familia. El área de producción se le genera en la parte de abajo y hay un orden y hay una limpieza de procesos, más que nada, ¿no? Entonces, no solamente es pensar en la arquitectura como un espacio para producir o para habitar, sino de cómo podemos generar estos pequeños artefactos que nos ayuden a complementar lo que se había dado. Entonces, se generan estos pequeños artes de recicladores para que puedan tener orden de la ciudadanía y don Juan pueda tener un orden también en el reciclado programáticamente dentro de la semana, ¿no? Entonces, es buscar y entender que la arquitectura comienza a tener otro grado de participación de acuerdo a la necesidad del que la habita. Y al final de la noche podemos tener una piel anuncio que nos pueda también tener un mensaje claro y decir, ok, tenemos la oportunidad de buscar una transformación en conjunto, ¿no? Entonces, ya tenemos en ciudades de frontera cómo se aborda, cómo podemos abordar con materialidades prácticamente locales, con mano de obra local, con entender de los procesos de nuestras ciudades tradicionalmente ecuatorianas, que siempre han sido construidas con madera, porque
Ahorita entendemos que lo normal es todo es cemento, 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 ¿no? Hay que también poner un manifiesto dentro de todos estos proyectos, decir, ok, hemos perdido nuestra conciencia de lo que es el buen sentido común en la construcción. Tenemos también en Babahoyo, que es una ciudad satélite, y ahorita nos dirigimos a una parte de Lima, que tuvimos la oportunidad ahora de poder trabajar con las estudiantes. Tenemos que, cuando buscamos energías y las energías están contenidas o están mal direccionadas en las escuelas de arquitectura, de ver que tenemos tesis tan grandes, aeropuertos y tan cosas tan mal direccionadas, que hemos perdido de buscar esa energía en el estudiante para la participación real de la necesidad, ¿no? Del porcentaje casi mayor en Lima y de las ciudades latinoamericanas a dónde abordar. Entonces, en un taller pusimos a prueba a los estudiantes en entender de que en las periferias está el conocimiento, una parte del conocimiento para poder entender el aprender haciendo con ellos, junto a ellos, el equivocarnos, el ver si no, nos quedó chueca o no. Pero, más que nada, era la reflexión. Sentimos de que este pequeño aguja dentro de todas estas casitas que prácticamente están pintadas de azul porque el político llegó y le dijo, les voy a pintar sus casas para que me den un voto. Imagínense lo perverso de las cosas, ¿no? Poder decir, ok, ¿por qué? Si están todas cerradas es porque esto funciona como una ciudad dormitorio. Las personas que viven aquí todo el día pasan afuera trabajando casi como empleado doméstico para la gente que tiene plata. Llegan a dormir y se van, y por eso es que casi no hay ventanas. Ok, perfecto, entendemos la situación, pero ¿qué pasa con un sábado o domingo? ¿Qué pasa con el de noche? Es decir, ¿será esto casi una cárcel, cárcel citadina o qué le podemos llamar? Entonces, con la arquitectura y con el buen sentido común, podemos decir, ok, tú puedes adaptar tu módulo como tú lo desees, como tú quieras, ¿no? Y puedes trabajar de acuerdo a las condiciones del clima. En este caso, la Cosa Verde era una atrapaniebla en Lima, casi no llueve, llueve muy poco, pero sí hay mucha niebla en este sector. Y lo poco de agua que podemos captar era fundamental, fundamental para esto. Entonces, que los estudiantes se lleven un poco esa pequeña semilla era fundamental. Pasamos de Lima a ciudades ya no como Babahoyo o Guayaquil, sino ciudades que giran alrededor de Babahoyo como Babahoyo, ciudad grande, ¿no? En este caso son ciudades de tránsito, ciudades de paso, pero ciudades que van apareciendo estas cosas que tú dices, wow, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser, no? Aquí hay mucho dinero. ¿Por qué? Porque son ciudades que a lo mejor los dueños viven de la agronomía, de la agricultura, depiladoras y todo, que arman su casa en estos pequeños pueblitos de tránsito. Pero contratan a un arquitecto, lo hacen con el maestro, y son ciudades, todas estas ciudades como Babahoyo y como esta ciudad de Tres Postes, son ciudades recontra calurosas, con una arquitectura que no pertenece a un clima que, si ustedes se dan cuenta, con una cortina de vidrio, que estoy seguro que en muchas ciudades pasa, pero más terrible es cuando tú dices, ok, quiero ocupar todo el terreno, quiero construir 4 pisos iguales y que todos sean departamentos, una caja, 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 y me alquilen. Entonces, esto está pasando mucho en esta ciudad de tránsito. Si ven, hay un edificio parecido atrás y después hay otro allá atrás y al frente hay otro. Y es algo crítico. Cuando hablábamos sobre la crítica al principio, creo que la crítica tiene que estar direccionada a esto, ¿no? A las políticas públicas, a ver qué está pasando con... Porque estoy seguro que la arquitectura... Estos son arquitectos a lo mejor jóvenes que salen, que lo que dice el dueño o el cliente lo hacen porque necesitan dinero. ¿Qué está pasando con este nivel de crítica, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras ciudades que ya comenzamos a tener estas cosas dentro de un sector residencial y comienzas a tener una escala que no pertenece a esto? ¿Dónde están? Entonces, ahí entendemos que el capitalismo ha sido perverso desde siempre, ¿no? Y nuestras ciudades comienzan a tener ya no esa identidad de carácter o básica de ciudad más doméstica, sino que comienzan a tener esas perversiones que ahorita tú vienes en Babahoyo y este edificio está literalmente vacío, que lo están alquilando.
¿Por qué? Porque las oficinas son tan pequeñas, tan mal diseñadas, que nadie quiere alquilarlo. Entonces, vamos y creo que la crítica de academia tiene que ir por esto, tiene que ir por aquí. Entonces, analizar y estudiar todos estos casos era interesante. Esto es en Montalvo, una ciudad también con un crecimiento en el centro muy rápido, ya los edificios están creciendo a 5 o 6 pisos. Y entendemos que cuando llega un cliente y nos dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer una ferretería, así también como un departamento arriba, y dijimos, wow, es nuestra oportunidad para poder generar un módulo de 5 pisos que necesitaba el cliente para poder generar estos programas compactos. Entonces, ellos, como son gente de que tiene ahorrando más de 30 años en la ferretería que tenían antes, decían, querían ponerse un salón de evento afuera de la ciudad, un salón de capacitación, un estudio de música en otro lado que ya tenían alquilado. Y comenzamos nosotros a hablar sobre la ciudad compacta. ¿Qué pasaría si todas esas actividades que tenías pensado hacerlo en otro lado las hacemos en el centro? Y los departamentos los trabajamos a una escala más doméstica y comenzamos a generar esto. Entonces, pensamos, la proveedora es un edificio de multiprogramas que contiene todo lo que íbamos a hacer por fuera, contiene dentro de este centro urbano de crecimiento rápido. Ya la construcción de al lado ya están pensando en construir pronto una losa para subir al otro piso y así. Son centros comerciales de producción que en 2 años, en 3 años ya lo tenemos a la altura de 5 o 6, ¿no? Pisos. Entonces, entendíamos de que la escala urbana, tenemos que ir entendiendo cómo vamos con estos desarrollos comerciales y cómo nos conectamos con estos mercados. Estaba clarísimo de que necesitábamos un edificio que no, a ver, no contengan materiales que necesitábamos traerlo de otros lados. ¿Qué es lo que hace Montalvo? Hace ladrillo. Entonces, trabajemos con el ladrillo, exploremos el ladrillo, busquemos una piel que nos sirva como respirador, entendamos un poco las lógicas de uso, cómo entra el sol, cómo manejamos estas partes de habitación de que sale de tan caótico abajo en la producción y cómo podemos llegar a buscar un lado de reflexión en las casas. Era entender lo que pasa, ¿no? Era entender un poco el territorio, entender un poco la materialidad y entender un poco de que ellos en 30 años a lo mejor buscaban su edificio de porcelana, de Alucobón o algo así, porque se entendía de que eso era lo moderno, o se entendía de que eso era lo último, ¿no? Pero cuando tú vas de la mano con él y enseñándole que hay otras posibilidades, creo que hay esa transferencia de saberes de una forma horizontal, a como hablábamos, muy democrática, ¿no? Y bueno, como para terminar, 4 ejemplos que nos ayudan a entender un poco nuestra práctica y cómo se aborda el territorio. Digamos una reflexión, es decir, por más que nosotros podamos hacer pequeños nidos que puedan ir tejiendo redes, es un mundo de exploración y es infinidad en todas las ciudades latinoamericanas para poder abordar, ¿no? Esta imagen nos dice mucho de cómo la autoconstrucción, en este caso, puede ser súper positiva, pero cuando no hay políticas públicas que puedan estar yendo de la mano con las personas o con una ley, puede ser catastrófica, ¿no? Es decir, mala construcción, un terremoto, se puede morir la mitad de población. Entonces, yo creo que hay que tener mucha responsabilidad y como profesionales hay que hacerlo, ¿no? Espero que haya sido como un pequeño punto de semilla en todo lo que has venido escuchando, Juan. Tenemos muchísimos proyectos, pero para nosotros es como que dar un poco la crítica a cómo se está abordando las ciudades costeras, ¿no? Gracias, gracias. Genial, José. ¿Te parece si quitamos el compartir, así nos vemos todos? Claro, claro, Ahí claro. está, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, gracias a los que están con nosotros. José, a mí me gustó mucho la charla porque, como hablamos internamente, no fue algo descriptivo de la obra, sino más bien es entender un escenario. Y ese escenario ha sido,
tu ciudad y los alrededores, pero también he entendido que eso, ese problema no solamente pasa ahí, sino, como dijiste, en la periferia, en escenarios, en el olvido, ¿no? Eso también me ha parecido un punto importante. Y yo, para arrancar un poco el conversatorio, así que invito a todos a que prendan sus cámaras, sus micrófonos. Cuando yo te dije la charla Casa, Usuario, Paisaje, tú rápidamente entendiendo la obra de Natura Futura, aparece arquitectura, acción y territorio. O sea, he entendido que ya no es del usuario, sino hablas ya de acción, hablas de colaboración. Y a mí me interesa, me intriga mucho saber cómo Natura Futura hace esto de colaboración. Es un tema de gestión también. O sea, ¿cómo Sí. lo manejas? Ya tienes. Me intriga saber cómo es tu capacidad de poder gestionar todo esto cuando a priori pareciera muy difícil, pero tú lo manejas bastante bien. O sea, tú has dicho, tengo muchas obras. ¿Cómo han resultado eso? ¿Siendo de gestión o realmente son encargos privados? O sea, ¿cómo lo ves ese tema de acción versus usuario? Bueno, es súper importante la pregunta porque al final de cuenta, al final de cuentas nosotros establecimos nuestra práctica como un equilibrio entre lo privado, que utilizamos lo privado para poder generar un pequeño manifiesto dentro de la ciudad, y generar, decir, ok, las cosas pueden ser posibles de otra manera, de acuerdo a nuestro territorio. Y la otra es entender de que tenemos que hacer algo siempre sin cobrar. En este caso comunitario, con la comunidad, entrando al territorio, construir, metiendo manos nosotros, coger la mochila y perdernos 2 semanas o 3 semanas con comunidades organizadas. Y eso es un punto, es decir, no solamente recibir, sino también dar. Cuando entendemos que el otro lado, que es el dar y el meternos a estos procesos, sentimos que está como la otra parte que nos llena de la profesión. ¿Sí me entiendes? Es decir, ya es como que algo, ya no se vuelve como que sí, tengo una necesidad de hacerlo y ya nos toca. No, es como parte ya de nuestro sentido del vivir, del habitar, de como un pequeño estilo de vida ya que ya. Nosotros, acuérdate, Juan, que Bagoyo es casi el 80% de ciudad, vive de toda esta informalidad. Cerramos la calle, jugamos pelota, nos ayudamos al vecino, vamos, nos bañamos en el río. Y hacer esto es como parte también de tu forma de vida, ¿no? No es forzado el asunto. Entonces, va por ahí. Creo que la gestión nos ayuda primero con la amistad. Tenemos muchos amigos que también tienen una forma de vivir, del ayudar, de, sí, yo puedo gestionar recursos para esto. Es como que tú digas, Juan, ahorita, ¿sabes qué, José? Yo puedo gestionar un recurso de una empresa privada, tengo $1,000, pero una amiga que es parte de una fundación quiere ayudar y hacer una casita para una señora que vive siempre en un árbol, ¿sí? Entonces, ella te contacta a ti, tú te contactas conmigo, comenzamos a gestionar y a generar redes para poder llegar a cumplir un sueño de alguien, no tuyo, Juan. Tú eres un intermediario. Es decir, cuando ya entendemos que el arquitecto tenemos la responsabilidad de salvar al mundo, yo creo que ahí está lo equivocado, ¿sí? Entonces, y esa parte de intermediación es lo que nos completa como profesión. Claro. Yo creo que por ahí va el asunto. No, no, está perfecto. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien me levanta la mano o simplemente abre el micrófono? No sé si está por ahí Lu, si quiere decir algo, porque a ella le interesa este tema de lo político, público. No sé si quiere decir algo. Hasta que hable, no sé si está por Ay. ahí. Hola, Luz. Sí, acá Sí. estoy. No, simplemente no quería preguntar nada en particular en este momento, no, pero fue mi charla preferida. Así que gracias por eso. De verdad, Sabía que ya hoy estaba estoy interesada. más de oyente que de preguntas muy tarde, pero realmente. Pero a ti te interesaba este tema. Tú lo mencionabas varias Sí, veces en las totalmente. charlas. Entonces no sé qué puedes darnos, capaz, una reflexión de lo que pudiste ver, de lo que has vivido en las charlas anteriores. Creo que sería interesante, ¿no? Tú como. Sí, me parece súper, algo súper valioso que cuando hablas de esto del estilo de vida, ¿no? Ustedes lo toman como una manera
como un approach ya inherente y que lo llena a ustedes desde la profesión y también desde lo humano, me imagino. Sí. Pero sí. Yo, digamos, mi comentario va más a esto que también mencionaban de la política pública, ¿no? Digo, involucrar a una comunidad para la que estás construyendo, me imagino que vos eras un caso como aislado, de los pocos, si no me equivoco, ¿no? Total. Bueno, digo, ¿cómo la política pública puede empezar a acompañar esto? Yo, hay países que de repente, dentro de sus regulaciones, implica que si hay desarrollos de, qué sé yo, más de 10 unidades, es obligatorio que se consulte, o es obligatorio que el desarrollador involucre a la comunidad. Uh-huh. Es como que, digamos, de lo público, ¿cómo podemos empezar a traccionar eso también? Te cuento, Lucila, Lucila es tu nombre, ¿verdad? Sí, Lucila. Sí. Lucila, que justamente como no hemos tomado fotos, no hemos documentado todavía, trabajamos por primera vez un proyecto público que fue una rehabilitación de un lugar abandonado de 10 patios, de 10 lugares de comida, de 10 familias aquí en el centro de la ciudad. Y después de 6 años de trabajo, como que el prefecto y el alcalde dijeron, oye, se puede hacer algo con este muchacho, ¿me entiendes? Entonces, creo de que a veces también estas pequeñas acciones también son como pequeños manifiestos para que la política pueda decir, ok, confiemos que las cosas se pueden ser diferentes. A veces creemos que con una sola cosa y no me paran bola y ya está, pero quedó súper bien, fue una cubierta, una rehabilitación con las personas, con la gente. Ellos se dieron cuenta que puede haber otra forma también de abordar un proceso público. Y eso ya pronto lo vamos a documentar, lo vamos a publicar como para poder dar el otro lado, porque siempre es crítica, ¿no? Crítica de que lo público no hacen bien las cosas, ¿no? ¿Qué pasa de ese lado cuando ya lo hacen bien? Y eso es interesante. Eso es bueno. Me parece estupendo, me parece genial que desde lo privado también se aporte, porque sí, es como decís, quizás siempre se critica lo público, pero es cada vez más clave que se colabore, ¿no? La ciudad se hace de ambas partes. Gracias a todos. Pedro, me pediste una pregunta. Pedro Lipni, ¿está por ahí? Hola José, bueno, un gusto, te saludo acá en Montevideo. No, me interesa, hiciste mucho hincapié en los procesos, ¿no? Ahí Juan hablaba de la gestión, pero también, que es lo interesante, se conjuga esas dinámicas con ciertos intereses arquitectónicos que hablan de una factura, de una manera de hacer ciertas cuestiones, que hace la diferencia, ¿no? entre asuntos que vos mostrabas en términos de negativos hacia la ciudad, ¿no? Una cantidad de ejemplos, y cómo desde la arquitectura puede haber una respuesta que también no tiene nada que ver con la gestión, ¿no? Si el edificio es bueno o si el edificio es malo, ¿no? En esos términos, donde ahí empieza a haber como otra dimensión de temas, ¿no? Porque uno puede tener unas intenciones muy loables y el resultado ser medio chambón, por decirlo de alguna manera, o uno puede trabajar para un narcotraficante y hacer un muy buen proyecto, ¿no? O sea, con muchos medios, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner los ejemplos medios. Entonces, en ese sentido, me interesaba, saliendo un poquito de la dimensión más de gestión, que quizás abordaros un poquito más tus intereses o tu manera de abordar el proyecto en términos puramente arquitectónicos. Perfecto. Para nosotros el tener, cuando hablaban, oye, pero tu proyecto es sostenible, es sustentable, tiene esto, creemos de que todo ya está casi implícito, ¿no? Desde el primer trazo que hacemos tenemos que entender que somos una ciudad con mucha humedad, hay mucha lluvia, tenemos que protegernos, tenemos nuestra materialidad ahí a la mano. Es casi como que el repensar y el componer con lo que siempre nos han enseñado en la universidad. ¿Verdad, Pedro? Es decir, no tratamos de estar buscando formas o cosas que nos ayuden a buscar el sentido de la arquitectura como composición, sino que entendemos que, por ejemplo, el dueño decía, pero ¿cómo hago para que el edificio sea fresco pero tenga seguridad? Ok, perfecto, dejémoslo con una composición de ladrillo que abra
y vas a tener seguridad y frescura. Es como que hacer la arquitectura desde lo básico, si hablamos netamente arquitectónico, desde lo básico y entender de que a lo mejor no estamos buscando un objeto que resalte en formas, en morfología, sino que resalte de a lo mejor desde su sencillez, ¿sí? Desde a lo mejor de dos aguas con los ladrillos vistos y todo el perfil no exista, el ladrillo visto, yo creo que eso puede ser un gran punto de lanza a la reflexión. Entonces, para nosotros es como que muy complicado decir, sí, hacemos este objeto arquitectónico por esto, por este otro, sino que estamos como que basándonos al clima, a lo que necesita el cliente y al buen sentido común, ¿no? Que si no nos podemos pegar, ajustémonos porque necesitamos entrar aire, protejámonos desde afuera porque llueve, hay que abrirnos, hay que cerrarnos, hay que adaptarnos y va por ahí, ¿no? Como para poder contestar un poquito esa pregunta. Claro, y yo Pedro casi me robó un poco la pregunta porque también era mi interés ese, saber que ustedes, la mayoría de los que les interesa esta práctica, miran casi desde el territorio, pero cuando vemos desde la pieza casi no tiene mucha relevancia. Por ejemplo, el tema de la disciplina, por ejemplo, desde el corte, desde la planta. A ti más lo que te interesa es ese sentido común de que el material esté bien puesto, de que entre el aire, de que entre la luz. O sea, creo que va por ahí, ¿no? Es una mirada diferente a la disciplinar. ¿Entendería eso? Si sabes que estuve leyendo hace poco Christopher Alexander, y parece mentira, pero cada vez que uno lee más y se involucra un poco más a todos estos textos, te das cuenta de que Christopher Alexander los mandaron a ver qué estaba pasando en un pueblo cuando él se va y dice, oye, pero si las personas de antes construían mejor que cualquiera. ¿Pero por qué? Porque realmente antes hacían de acuerdo a sus necesidades y las ciudades, imagínate un Santorini construida por todos los arquitectos, ¿entiendes? Es decir, no existían todos los arquitectos construidos por Santorini. Sí, digamos. Capaz que te corto un poquito, no. Yo iba justamente en el lado opuesto a esto que estás refiriendo, que por un lado hablas de, uno podría asociar tu discurso en términos de un Bernard Rudofsky, ¿no? Una arquitectura sin arquitectos. No sé si conoces el libro, es una exposición bastante vieja, pero que sentó como un precedente sobre lo vernacular. Pero cuando uno mira la serie de proyectos que mostraste, aparece el ladrillo trabajado como una celosía en términos abstractos, el muro divisorio de esa escuela dos aguas con una luz rasante que resalta la materialidad, la casa que es levantada y aparece como un nuevo suelo que se pliega sobre los dos lados, entonces deja la planta baja liberada en relación a la calle. Hay una cantidad de operaciones arquitectónicas que ahí creo que están muy alejadas de cómo las describís, en realidad tienen precisión, son contemporáneas, hay abstracción, hay como imaginarios en términos de deseos, de ambiciones, que esos los tendrán ustedes. Si no, esos resultados que uno los considera de valor son todos una casualidad. No, es que no es casualidad. En el término de quizás no me quede conforme con esa respuesta, de bueno, sentido común es esto, sí, hay una mirada que quizás aprende el ordinario, hay una mirada, pero después hay una cantidad de manejo disciplinar, ¿no? En cómo establece ciertas regularidades, ciertas proporciones, un techo, la selección del material, un gusto por la monomaterialidad, una precisión en la geometría, etcétera, etcétera, que no son, creo, que hablan y que son los que permiten construir determinados artefactos que después resulten y puedan resultar atractivos disciplinarmente, más allá de lo lindo o lo atractivo que pueda ser un vernáculo, ¿no? Que tiene sus valores, pero que responde a otra serie de cuestiones, en el sentido de eso, de que la arquitectura que ustedes practican no creo que sea un vernacular.
Ah, no, no, para nada, no. Y eso te lo, eso, no, 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 hay que tenerlo muy claro, es decir, no es una casualidad. Oh, no, sí, porque, no, no, no. Hay una disciplina detrás de lo que yo te explicaba, de muchos conocimientos, de muchas lecturas también, de mucha lectura y mucha réplica de experiencias anteriormente vividas también, de ver cómo podemos atrapar la luz desde arriba, de ver cómo podemos trabajar con la simetría, con la asimetría, es decir, claro, hay muchas lógicas de disciplina que uno ha aprendido como arquitecto, que al final de cuentas están ahí dentro de todas las obras, ¿no? Son lógicas, pero no es casualidad, no, no es nada ni vernacular. Yo siempre hablo de que la vernacular es como que un rasguño, ¿no? Es como algo que es la reflexión hacia para poder llegar, pero de ahí toda la arquitectura está logradamente pensada desde el ámbito disciplinar. No sé si Pedro, ahí estaba. Igual me gusta que pase esto, ¿no? Como, no, es chévere. Está bastante bien. Así que, a ver, tengo dos preguntas. Primero voy con Javier Orellana, que quiere hacer una pregunta, y luego voy con Jonathan, que también me levantó la mano. Así que, ¿estás por ahí, Javier? ¿Estás por ahí, Javier? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Sí, ya nos había, ya te había visto antes en otra clase con Juan Carlos, Juan. La pregunta que quería hacerle a José es un poco cómo es esa, esa aventura de coger la mochila, me voy a Perú un mes a ver cómo resuelvo este proyecto. ¿Cómo sería esa, cómo es esa experiencia? Porque al menos yo que estoy en Guayaquil, mi visión no es como que voy al terreno, voy a dibujarlo, voy a verlo y ya en un día ya saqué todas las condiciones y me voy a trabajar en el proyecto. Y tú me dices otra versión, o sea, me voy a ir un mes allá a ver cómo es la gente, cómo viven, cómo es sus maneras, sus hábitos, y cómo yo resuelvo esto para que además sea un ejemplo a futuro de los de todo el ¿cómo es que se llama? El pueblo o de toda la comunidad. Javier, mira, te voy a dar un ejemplo. En Nayón, en Quito, tuvimos la oportunidad de construir un invernadero con una excelente comunidad que se llama Huertomanías. Entonces, ellos lo que daban es posibilidades a las personas que tienen esquizofrenia para poder insertarse en el mercado laboral trabajando a partir de la agricultura, ¿no? En este caso de los huertos. Entonces, cuando me llaman, no es de que yo voy buscando a ver dónde yo puedo ayudar, no. Prácticamente es entender de que, como lo que le decía Juan, tenemos muchos amigos que estamos muy relacionados al hacer, al ayudar, y ella sabía de que nosotros podíamos colaborar con el proyecto Chacras, que fue uno de los primeros proyectos luego del terremoto. Entonces, dijeron, ah, ok, estos chicos pueden ayudar. Entonces nos contactaron y yo fui una semana a Quito, viví junto a ellos, vi, analicé, trabajé, sentí un poco eso. Entonces cuando se vuelve, es que ya trabajas a partir de la materialidad que tienen allá, que era el bambú, y poder decir, ok, ellos pueden también hacerlo con la técnica básica. Entonces entendíamos aquí junto con los chicos, es de poder ver cómo hacíamos un invernadero que no contenga mucho riesgo para ellos, que no sea muy técnicamente muy complicado en el armado, que sea lo más básico. Entonces, yo creo que va por ahí. El coger la mochila, me refiero a eso, ¿no? A poder saber de que tú tienes que dedicarle un tiempo a esos proyectos, ¿no? Uno, dos semanas o tres semanas, y ser tú también parte de una guía y poder estar ahí. Entonces, no es de decir, sí, yo quiero, ay, vamos a ver qué proyecto quiero hacer, cojo una maleta y me voy a... No, no. Sí, como lo decía en la charla, es trabajar con comunidades organizadas. Es decir, las comunidades organizadas saben muy bien sus tiempos, su gestión también de obtención de materiales. Y dale, tú eres un intermediario nomás, ¿no? El que puede ayudar como guía para esto, para la construcción, para estas cosas. Muchas gracias. Sí, justamente hay un comentario de Stephanie de Guatemala que dice eso, ¿no? Dice, quisiera ampliar la forma en que se puede abordar un proyecto comunitario. Decía de tomar la mochila e ir. Es como que todos los chicos quieren
entender esto, ¿no? De esto que acabaste de mencionar. Y cómo hacerlo, dice. Está próxima a hacer su proyecto de tesis. Es lo que acabaste de decir. José, yo me quedé un poco... Pedro, te saluda, se fue. Pero me quedé un poco con ese cuestionamiento. Yo quiero entender si es que tú no miras la arquitectura como algo objetual, lo miras desde afuera, desde la participación, desde el accionar. O sea, ¿cuál es la línea entre lo objetual, que es lo que dijiste, que no te interesan las formas, sino cuál sería esa división entre lo objetual o esa manera de entender, no, de una manera casi de estilo? No sé, quiero que me entiendas un poquito. ¿Cómo podemos entender ese proceso? ¿A qué voy? Te pongo el ejemplo. Los que estuvieron en la charla de Pedro hizo un énfasis en su arquitectura desde la estabilidad y la estructura. Y creo que va por ahí esa pregunta de él. ¿Cuál sería este tema entre ustedes? ¿Cuál es ese elemento o situación? No sé si me entendiste. Quiero saber si sí. Sí, lo que pasa es que, mira, yo desde hace mucho tiempo, muchos años atrás, a mí me enseñaron a abordar el proyecto a partir de la morfología y de la forma y función. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso para mí, hace mucho tiempo me di cuenta de que es importante, pero no es... Es importante que el proyecto, todos los proyectos los tengan, pero no es mi prioridad para abordar. Es decir, va más allá de entender de que si ese proyecto se vaya a ver bello o no. Claro, esa es la clave, es ir más allá de lo objetual. Y porque, a ver, si vamos a hacer una casa, ¿esta casa qué más puede hacer? Va por ahí, ¿me entiendes? Si vamos a hacer un edificio de ferretería, ¿qué más puede tener? ¿Cómo esto pueden ser diversificadores? ¿Cómo esto pueden ser adaptables? ¿Cómo todas estas cosas pueden ser para otra función que no sea para la que se habita? Y cuando ya vamos entendiendo esto, ya la morfología ya no se hace para lo que se habita, sino se vuelve tan flexible que puede servir para cualquier cosa. Claro. Por eso es que comenzamos con el taller, y el tallercito de una oficina de arquitectura se vuelve una casa cultural. Pero no, a la final ya nosotros nos podemos ir, se volvió una galería, ya después se va esto y se convierte en una casa. Después... Entonces, ¿cómo buscar una morfología de algo, Juan, cuando tú desde su interior sabes que puede ser adaptable la arquitectura? Puedes convertir. Totalmente. Por eso, entendiendo un poco a Pedro de hacia dónde va, como que no ve tanto esa esencia de proyecto como tal. ¿Sí me explico? Capaz porque tu discurso fue otro. Claro, es que mi discurso es para ver cómo la arquitectura puede generar un pequeño, digamos, pequeños hincapié dentro de estas ciudades que, claro, que creemos que los arquitectos, para buscar los arquitectos necesitan dinero. A eso es lo que voy. Claro. ¿Cómo es romper un poco? Porque si mi discurso va un poco más a lo arquitectónico, yo no estaría hablando de aquello. Claro. Yo estaría hablando sobre, a ver, vamos a hablar sobre la composición, vamos a hablar, los ejes, hay un eje claro que sí la cacha. Sí, total. Estaría hablándolo por otro lado, que eso para mí no es mi interés. Es decir, claro, sí, por eso, más que nada para entenderlo. Lo puedes ver, lo puedes analizar, lo puedes ver. Sí, y lo entiendo. Por eso yo arranqué y luego le doy paso a Jonathan, que me levantó la mano. Era que esta charla me ha gustado, que a Lu también le gustó, es esto de haber entendido desde lo comunitario, desde lo político. Por ejemplo, tú me pusiste la casa del Midubi, por ejemplo. Yo trabajé un año en el Midubi. Y no puede ser que esa misma casa sea para las mismas personas donde caiga en el territorio que sea. O sea, desde ahí está la reflexión. Entonces yo creo que eso es positivo, tu reacción a ese momento. ¿Sí? Exacto. No sé si es que ha reaccionado con un prototipo igual o no, no lo sé, pero me interesó más eso, cómo entender esa situación problemática desde la política y cómo nosotros como arquitectos hemos reaccionado. Capaz yo no lo he hecho porque estoy en un ámbito mucho más privado, pero tú con ese accionar y de gestión, creo que ahí está también un punto importante en la práctica, en la práctica de Natura Futura. O sea, creo que de ahí va también un plus hacia ustedes, de cómo a través de esos gestores o esas redes podemos hacer posible esto. Y sobre todo, Babahoyo, que casi es necesario lo que ustedes están haciendo, porque acá en la ciudad de Quito casi todo está hecho. En cambio, Babahoyo es, diríamos que está todo por hacer también, ¿no? Como que sí.
esa informalidad es como que han rehabilitado muchas cosas. Hay muchísimas ciudades como Babahoyo en la parte costera, muchísimo, muchísimo por hacer, hay altísimas cosas. Entonces, yo creo que va por ahí, sí, a lo mejor lo de Pedro le quedé faltando un poco sobre el tema más arquitectónico, claro. Por eso quedó esa poquita como falta de cosas, pero creo de que cada quien puede analizar la parte arquitectónica como él lo hizo, que lo hizo súper bien, desde el punto de una foto o de un corte o algo así, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esto era por otro lado. Sí, totalmente. Paso a Jonathan, que me levantaste la mano. ¿Estás por ahí? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan. Hola, Claire. Hola, José. Jonathan, ¿cómo vas? Bien, en realidad lo que... Bueno, era un aporte y también una pregunta. Bueno, respecto a lo que se comentó entre Pedro, Fernando y tú, Juan. Uh-huh. Y era que, o sea, la lectura que a mí me llega respecto al trabajo de Natura, o sea, yo lo veo como que claramente en tres puntos. O sea, en el primero es que hay una, o sea, de fondo, una formación profesional, claro, académica, en la que se estudia lo clásico, ¿no? Que ritmo, que la estructura, o que proporciones y funciona. Pero yo creo que sí hay una suma en el que hay perspectivas personales, o sensaciones, o energías, o formas en la que uno vibra de manera distinta en un lugar y tiene una lectura del contexto súper clara, y esa es la manera en la que se empiezan a diferenciar los proyectos uno de otro. Aunque de fondo hay una esencia, creo que el poder tener una lectura del contexto en el que te envuelves en ella, meditas sobre ella, se leen realmente cuáles podrían ser las necesidades y las posibilidades de un futuro proyecto, creo que es un poco la magia de lo que se ha estado hablando. Eso en cuanto al aporte que tenía que hacer. De ahí respecto a la pregunta, que algo que hizo un chico antes que mí, creo que fue Javier Orellana, que hablaba sobre esto de que sí, ¿por qué no armamos la mochila y nos vamos? Quería hacerle una pregunta a José respecto a qué opina o qué percibe respecto a, o si es que percibe, un alejamiento entre los estudiantes y el lugar. O sea, ¿qué también crees que se está formando al estudiante respecto a la lectura del lugar? ¿O cómo percibe el lugar para poder responder correctamente a él? Y bueno, eso. Muchas gracias. A ver, yo quiero entender un poco, Jonathan, cuando hablas del lugar, ¿a qué te refieres con el lugar? ¿El territorio como ciudad? ¿Tu casa? ¿A qué te refieres? Claro, el territorio como ciudad sería. Ya, es decir, como su ciudad. ¿Cómo uh-huh. puede el estudiante afrontarse a su ciudad? Más o menos, por ahí va. Claro, a su ciudad o al lugar en donde se le proponga hacer algo, porque... Sí, yo creo que es un poco claro en propuestas o en proyectos finales en el que, digamos, no sé, proyecto de museo en Bahía de Caracas, por ejemplo. Ya, qué sé yo, un museo en Bahía de Caracas y los resultados son como que si nunca se hubiese percibido cómo es Bahía de Caracas, por ejemplo. Ya, entonces ahí entra lo que hablábamos con Juan, sobre el tema de lectura arquitectónica. Y para poder tener una lectura arquitectónica a partir de, digamos, quiero ponerlo entre comillas, del contexto, de la gente, de la cultura, de los materiales, del clima, de todo esto, es de la academia, Juan. Es decir, es de la academia. Es decir, las bases son súper importantes. Si entras con una academia que no te han enseñado a generar una lectura o crítica a partir de referencias. Hablábamos de referencias locales y referencias internacionales que se adaptan a una realidad. Si no tienes esas bases, ¿qué es lo que vas a afrontarte con el mundo? Te vas a afrontar con lo que sabes. Y ya está, ¿no? Con lo que sabes, con lo que te han enseñado. Entonces yo creo que va por ahí, Jonathan. Yo creo que la academia es fundamental, pero también la lectura y las referencias son fundamentales. No es lo mismo, por ejemplo, que Juan invite a equipo de arquitectura, un ejemplo, a una charla, a que invite, por ejemplo, a Morfosis. ¿Sí la cachas?
y que los estudiantes escuchen a Morphosis de allá de Mapasingue y quieren hacer un edificio como el de Morphosis. Es decir, yo creo de que hemos perdido un poco el grado de la lectura de nuestras referencias exteriores a nuestra realidad. Es decir, estamos como que la academia necesita un poco entender la realidad local para poder producir localmente dentro de su territorio, para poder, con herramientas de afuera, es lo que hace Juan, es decir, con herramientas de afuera la academia puede producir entendiendo una lectura y una realidad local. Entonces, cuando nos desligamos eso y cogemos todavía, tú sabes lo que algún día hablamos, Jonathan, de que sí, tus referentes fueron Sahadí, fueron todas estas personas, que no quiere decir que esté mal lo que han hecho. Ellos han trabajado a partir de su territorio. Pero ¿qué pasa con aquí, nuestra realidad aquí? Que tú vas y tu cliente, ¿quién va a ser? La señora que vende pollo en la esquina. ¿Sí la cachas? Es decir, es entender entender primero a la persona, entenderla a ella, entender su territorio. ¿Y cuánto ella tiene de dinero? Queremos poner un edificio de Sahadí con 5.000, 2.000 dólares en la cuenta. Entonces, es lectura. Lectura, lectura y lectura. Va por ahí, John. Genial, Fer. No, y está bien. Y justo esto que dice Jonathan, José, me genera una pregunta que la hice, ¿a quién fue? Al español, se me fue el nombre, José María Sáez. No sé si lo conoces. Sí, tú. Le hice la pregunta como, cuando hubo ese debate de qué se hace de las bienales, etcétera, etcétera. Yo te quiero hacer una pregunta un poco más personal, que es, si a José lo contrata una persona en la ciudad de Quito, que quiere hacer su casa como él quiere, ¿vos estarías dispuesto a hacerla? ¿O eres fiel a lo que ya estás haciendo en práctica? No sé si me explico un poquito. O sea, como total. No te enamoras de una cosa o de algo, sino que realmente eres a la lectura que justamente le invito a que haga Jonathan. O sea, es con quién me estoy enfrentando, con quién estoy trabajando. Es así, ¿no? Eso es para entender un poco la respuesta. Sí. Sí, Juan, el 70% de los clientes en cuestión privado siempre quieren hacer lo que ellos han visto en una revista, cuidado, sí, sí. Juan. Sí, no, por eso te digo. Pero yo digo a tu posición como arquitecto. O sea, es como, estás ahora trabajando en tu ciudad que tiene una característica específica. Tiene un clima específico, tiene una problemática específica. ¿Qué pasa cuando sales de ahí? Esa es más que nada mi pregunta. No, me imagino qué pasa cuando me toca un cliente o un escenario no tan problemático. Hay a veces que me ha tocado clientes con mucho dinero que quieren su casa como en Vía San Borondón, por ejemplo. Claro, ok. Entonces, yo siempre nunca pierdo las esperanzas. Yo siempre digo, ok, ¿les gusta porque realmente les da estatus o porque realmente quieren gastar más dinero de lo que no tienen o porque realmente ustedes creen que eso de ahí van a vivir mejor de lo que pueden vivir en la revista? Bueno, cuando tú haces las preguntas adecuadas, yo creo que ellos te lo juro que no van a saber ni qué es lo que quieren. Ahí de ellos mismos se ponen. Pero es interesante lo que dices. Eso está genial que lo traigas sobre la mesa. Es como psicológico, ¿no? Psicoanalítico, podríamos decir, como repreguntarle de otra vez. Ah, bueno, sí tiene razón. Es que te parece mentira, pero nuestra práctica es conocer a las personas como amigos. Es que tú cuando, a ver, mira, Juan, yo como amigo, yo puedo conocerte cuando te emborrachas y cómo puedes ser contento, o cómo puedes estar deprimido, o cómo puedes estar mal. Y con eso podemos conversar de un tema que te puede ayudar a ser mejor persona. Si tú conoces a las personas como un amigo, ya no como un cliente, es que el problema de la arquitectura es que siempre hemos venido trabajando a partir de un sistema que el cliente y hay que respetarlo y tienes que ponerte el mejor traje y tienes que cuidado, lo vas a perder. Sí, sí. Así, cuando tú le cambias, le das vuelta a la tortilla, ya no, se vuelve como una pana de confianza. No, sí, totalmente de acuerdo.
Así que nada, alguien más que quiera contar algo, que se sume al debate muy informal que me ha gustado. Me gusta esto, José. Y no sé quién más quiera decir algo. O sea, yo quería como un poco continuar también elaborando sobre lo que estábamos conversando, ¿no? Que okay. Era el tema de, básicamente, yo lo veo mucho como que tu obra y tu manera de aproximarte al proyecto, tu metodología, por así decirlo, yo lo veo bastante empático, ¿no? O sea, si yo tuviese que escoger una palabra para definirlo, yo creo que usaría empatía. Porque tú, la empatía es la habilidad que nosotros tenemos para de verdad poder conectar con esa calidad humana, con el lugar, con entender todas estas lecturas del contexto. Entonces yo, ya pues, como que quería un poco elaborar sobre esa idea de la empatía en tu obra, porque creo que es muy empática, creo que siempre también, por lo que he leído y por lo que tú también cuentas de tu experiencia, o sea, esa aproximación muy social, muy como casi antropológica, ¿no? Como muy, muy de observador, ¿no? Como las personas que se dedican a estudiar a las personas, cómo habitan y todo esto. Entonces eso me parece súper curioso. Y también el tema de las habilidades que como arquitectos, un poco hablando de los temas que también Jonathan, yo sé que le interesa mucho, que es el tema de la educación, cómo la academia nos forma y cómo salimos de esto al mundo real y un poco a veces nos estrellamos. Y yo creo que tiene mucho que ver también con esas habilidades sociales que unos tienen más desarrolladas que otros y que a lo mejor también en la academia, yo creo, no nos centramos mucho en tal vez lograr que todos salgamos con un nivel aceptable de habilidades sociales, porque al final eso es lo que yo creo te permite, en primer lugar, poder hacer lecturas correctas del contexto, porque si no tienes esa empatía y no tienes esas habilidades sociales de verdad poder comunicarte con las personas, de verdad poder preocuparte por sus necesidades, y en verdad poder encontrar qué es lo que esa persona necesita, más allá de lo que te pueda pedir, eso yo creo que es más que nada lo que tal vez dentro de la academia y fuera de ella, ya en la práctica, nos podemos como, o nos tenemos que siempre como que también, no sé si la palabra sea capacitar, pero sí que desarrollarlo de la manera que sea, o sea, al final casi que la práctica te obliga a hacerlo. Pero sí, eso yo creo que es súper importante, o sea, el tema de, por una parte, la empatía y por otra parte, esas habilidades de comunicación que a la final nos ayudan, son una herramienta también para la gestión. Súper. Juan, quiero que entendamos un poquito, el hecho del discurso de la charla enfocada hace que Claire reflexione sobre la empatía. Increíble, ¿no? Porque si yo lo hubiera tenido un discurso de la arquitectura, ahorita Claire estuviera hablando, no, pero ¿por qué no trabajaste con un proyecto asimétrico? ¿Por qué levantaste esto? Es decir, es súper importante que la arquitectura dé el mensaje que no se haya hablado normalmente o que no se habla normalmente, que no se hable de arquitectura misma, sino que vaya lo que acaba de decir Claire. Mira, me he dado cuenta que la empatía, la habilidad social, esto de aquí, esto, esos son temas que no se tocan en la arquitectura. Esos son temas que creemos que todos los arquitectos tenemos que ser así. Y entonces, cuando ya comenzamos a entender de que la arquitectura es solamente un puntito en todo este mundo, vamos entendiendo de que nosotros las bases las tenemos que buscar por otros lados. Yo creo que para complementar lo que dice Claire, le pondría como el otro punto del que se llama sensibilidad. Hemos perdido muchísima sensibilidad a partir de la cantidad de información que recibimos diaria del Internet. Imagínate, por ejemplo, todo lo que estamos aquí en la charla, ¿cuánta arquitectura vemos al día en el Internet? ¿Cómo podemos valorar qué es lo correcto y qué no es correcto? Y que si todo el día estás viendo arquitectura. Claro. Entonces, si te das cuenta, cuando yo estudiaba no tenía esta herramienta. No, totalmente, totalmente. Y justo iba a hacer un comentario, Claire, pero era por el tema de si dijéramos, si valoraríamos tu propuesta
contextualmente, creo que no es contextual tu propuesta, es de coexistencia, porque vemos la proveedora no tiene nada que ver con el contexto. Así es, total. O sea, por eso digo, si hablamos de arquitectura, arquitectura es otro discurso, y yo creo que lo que ha dicho Claire es más desde lo emotivo, ¿no? Desde que es lo que a ella le ha provocado esta charla. Y bueno, entendiendo de qué forma vemos el contexto, porque al final de cuentas yo entiendo el contexto no solamente con mis vecinos, Juan. Claro, yo el contexto lo entiendo con el material del lugar, lo entiendo con la gente que trabaja en el mismo lugar, entendiendo de que el contexto, si necesito que haya humedad, necesito respirar todo el edificio para que no haya tanta humedad, la ventilación cruzada. Es decir, el contexto no solamente es cómo se ve el edificio con los vecinos. O como, bueno, claro, pero ahí creo que está la fuerza de lo que has dicho a lo largo de, de esta charla, que es ir ver más allá. Creo que ahí está el éxito. O sea, no es lo específico, no es lo obvio, sino es qué es lo que provoca esta acción. Y yo creo que es para entender. Y a mí me parece que lo he entendido de esa manera y un poquito he ido direccionándolo para que mucha gente también se vaya sumando. Gracias, Claire. Gracias por tu comentario. Paso a Paul, desde Cuenca, que me quería conversar. Hola, Paul. ¿Estás por ahí? Hola. Amigo mío, sí. De la maestría. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Primera vez que tengo el gusto de hablar contigo. Realmente nos hemos cruzado, creo que hasta con mi papá te cruzaste. Sí, yo una vez me crucé con tu papá, qué casualidad. Y eso estuvo buenísimo, él estaba emocionado de haberles conocido, para que le cayeron súper bien. Y hasta ahora no tengo ese gusto de ir y encontrarnos en algún lugar. Espero más bien podamos uno de estos días. Bueno, te quería preguntar, obviamente, como que esta búsqueda de los proyectos en el tema de Natura, yo veo una búsqueda también en lo informal, tal vez en comportamientos, en actividades. Entonces, desde ese punto, tal vez es mi primera pregunta, si tal vez me estoy equivocando o realmente tal vez la exploración proyectual también va desde ese punto. Es clave, no es nuestro territorio, es informal, nuestro comportamiento es informal, nuestras transgresiones a veces es ilegal. Te cuento que poner un banco de una arquitectura privada en una banqueta pública lo hicimos ilegal y todo el mundo me va a decir, oye, pero no les enseñe eso a los chicos, porque sentimos que la informalidad y ese pequeño punto de ilegalidad ayuda a entender cuando venían los del municipio. Y decir, a ver, esta ilegalidad, quiero compartirla con ustedes que no estaba en los planos, ¿por qué no damos la oportunidad de ver cómo trabaja la gente un mes en ese banco y nosotros mismos lo sacamos si no funciona? Entonces, el del municipio, el inspector dice, vamos, dale. Entonces, es como una especie de negociar con la ilegalidad, con la política, con... Es una cosa, ahí donde yo te digo el comportamiento de la informalidad. ¿Me entiendes? El arquitecto informal que está dentro de la oficina nunca se va a poner en ese plan, no quiere correr ese riesgo. No, justo, realmente por eso te quería consultar. Alguna vez hablaba con Juan allá en Argentina, también en la maestría, en donde, como bueno, nuestra esencia es esa. O sea, realmente, bueno, yo también acá tratamos de, obviamente, yo les aplaudo realmente la labor que ustedes generan en el tema de la autogestión, de la búsqueda de este tipo de, bueno, más que la búsqueda, sino como la apertura de ustedes cuando gente se les acerca con este tipo de situaciones, porque es muy duro, o sea, es bastante fuerte, o sea, no es una, como que la labor típica del arquitecto formal que sale desde las facultades, sí. Muy directo a, realmente hasta muchos son de escritorio para estar de dibujantes, entonces, yo en ese sentido valoro muchísimo su trabajo. Tal vez tenía la otra pregunta, sobre el tiempo de vida que ustedes tienen después, digamos, buenísimo, la obra se genera, se publica, el tiempo de vida de algunos proyectos, ¿ustedes cómo les ha ido en ese sentido? En el tiempo de vida de materiales, tal vez, como es generado a través de ciertas circunstancias informales, ¿qué problemática les genera después de ese tipo de cosas? Esa experiencia también me pareciera interesante escuchar de parte tuya. Sí, hemos tenido muchos desaciertos, la verdad, muchos errores en el camino, muchas cosas que
que nos han hecho repensar un poco más la profesión, hacia dónde queremos. La verdad que ahorita yo veo las primeras, por ejemplo, construcciones, obras que hacíamos, y tú dices, wow, podía haber sido mejor. Así como en todo, ¿no? Podía haber sido mejor porque la experiencia te va construyendo otro nivel de sensibilidad, ¿no? Entonces, realmente estos errores te ayudan a construir, no un discurso, te ayudan a construir un mejor ser humano para afrontar mejor los errores que se vienen. Y yo creo que por allí, más que un éxito, que creemos fielmente que el éxito es que si ya lo lograste, ya te conformaste y ya está, sino quiero ponerlo como un logro, ¿no? Entendemos que cada proyecto es un logro que te llena, pero te deja con cosas. Y hasta ahora último vamos a terminar ya un proyecto y me dejó con cosas que pude haber dicho, ¿sabes qué? Vamos, y todos los proyectos te dejan con cosas. Entonces, tú mismo dices, es súper duro trabajar a partir de la informalidad, es muy complicado en el sentido de que todo es incierto. No, tú ya sabes que si ya vas a construir, ya sabes que va a terminar. Acá no. Acá el cliente puede decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó, porque acuérdate que no hay referencia de ese proyecto. No es como, por ejemplo, yo siempre le decía a los chicos, no es como en Quito, en Guayaquil, que tú haces una construcción y ya la viste en la esquina, algo parecido, ya viste. Acá son temas casi de experimentación que hace de que el cliente todavía vaya adaptándose y vaya viendo, y es súper importante porque el tiempo de vida, lo que tú me hablas en las obras, se van transformando de acuerdo a cómo se transforman los habitantes. Por ejemplo, la casa entre bloques ahora funciona como un restaurante en el patio. El patio ya dejó de ser el patio de la casa, sino que se volvió Chingana Montuvia, que es el nombre del restaurante, y ahora es una casa productiva. Entonces, para nosotros, más que la vida del material, es la vida de los espacios al nuevo uso. A lo mejor ya en el futuro, ya el man tiene dos hijos, que lo que puede pasar ya pronto, porque ya va a ser papá, se vaya y la casa quede como un restaurante. ¿Sí la cachas? Y a lo mejor esa arquitectura después ya no funciona como un restaurante, sino que funciona el despojarnos de creer de que lo que hacemos es absoluto o es para toda la vida, creo que ahí está el logro. Despojarse, eso no te pertenece. Ya, eso va a transformarse de acuerdo al que la habita, ¿no? Buenísimo. Más bien, yo creo que va desde ese punto a mis preguntas. Yo creo que tal vez lo que decía Pedro, yo creo que tal vez Juan, por eso nosotros le entendemos un poco, porque hay una escuela muy ortodoxa en ciertos temas teóricos, arquitectónicos. No sé, Juan, vos qué opinas. Pero también, y claro, a mí me surgió esa duda, pero también entender, por lo menos a los que estamos desde el otro bando, ¿no? Entender una arquitectura universal. Entonces yo, José ahora lo ha dicho, entiendo que mi arquitectura o lo que yo propongo puede ser posible otros usos, pero vista desde, por eso ya, bien que lo mencionaste, no es vernacular, pero vemos obras muy vernaculares que es difícil que se adapten a otros usos. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que ahí también hay un tema especial en la obra de José, que es... Yo comparto mucho con la radicalidad, Juan. Es decir, claro, el ser radical. Pero con el material podríamos entender que sea radical. Por ejemplo, un muro de adobe. Ya es algo específico. No estamos hablando de una producción de instalación como el metal, por ejemplo. O sea, eso claro. Hoy, ¿no? Entonces, claro. Como lo tuyo, yo lo pusiera en un medio, entre algo que es local, pero también se puede transferir. Creo que por ahí está algo. Sí, por ahí va. ¿Sabes por qué lo pones como un medio? Porque, ¿cómo te puedo decir? Lo que pasa es que el trabajo que nosotros estamos buscando, si nosotros tenemos que utilizar el metal, lo hacemos porque a lo mejor el cliente lo tiene almacenado y lo utilizamos. ¿Por qué hacer? Ah, no, es que como mi arquitectura no utiliza metal, no lo voy a utilizar. Claro, pero, por ejemplo, el metal en Babahoyo es matarse a sí mismo. Cuidado, que para las construcciones ahorita está muy bien utilizar para estructuras de metal. Claro. Es decir, hemos construido unas casas con estructuras de metal y se nos hace muy interesante el hecho del uso, de la sostenibilidad, que podemos reciclarla, el cemento, tú sabes que...
Es decir, es cuestión de cómo nosotros vayamos adaptándonos el material con la forma de habitar. Bueno, entonces, bien dicho que estás en un entre, porque te adaptas a la circunstancia de la situación. A la circunstancia, a la situación. Si viene alguien con $1,000,000, te lo juro que yo no le voy a decir, no voy a hacer ese proyecto porque yo solamente trabajo para la gente que no tiene. Claro. Lo hago, pero te lo hago costar $600,000 porque así va a quedar. Claro. ¡Wow! ¿Me entiendes? No, entiendo y está perfecto. Y un poquito lo que dijo Paul, es verdad, la escuela, tanto de Argentina como Uruguay, así que invito a la gente que hable, va por ahí, va por esa... eso casi canónico de eso ortodoxo, de entender a los grandes maestros, de entender la práctica como una disciplina, desde el dibujo, desde la planta, el corte, etcétera, etcétera. Entonces, no, es que eso ya ahí. Está, Juan. Eso ya está. Por eso yo, a lo que hablamos era el tema de, el discurso es diferente, más no el resultado. Es por dónde quiero entender ese proyecto. Pero, exacto. Claro, obviamente, en ese sentido... bueno, nosotros también tuvimos algún tipo de situaciones medio extrañas en otros lados, donde casi que a veces abordar un proyecto de esta forma, casi de lo emotivo, como mencionaba anteriormente la compañera que habló, era casi un error, porque al final lo que interesaba más era lo otro, lo que no importa, y obviamente tal vez yo desde mi punto de vista como oficina, tratamos de tener esa hibridación entre este tema casi de lo informal con lo formal para tener una discusión. Porque si nos vamos tal vez solo desde el lado de lo formal, seguimos hablando lo mismo que se habló hace muchos años atrás, en donde más bien nosotros, con realidades muy fuertes, podemos realmente generar un aporte un poco más fuerte, casi. Pero ahí casi pues, pero a Paul, ahí también te pongo algo en crítica. Entonces no estudiemos más la universidad. O cambiemos la academia, que es lo que dijo José al principio. Hay muchas tesis que están en libros botados. Esa es una crítica a la academia. Entonces estamos mal haciendo proyectos de biblioteca y no los hacemos. En cambio, lo que tú dijiste, José, en Lima, a mí me parece que es fundamental. Eso es fundamental, en criticar a la academia. ¿Sí me explico? Pero la criticas con acciones. Con acciones, a eso voy. Es decir, hemos perdido un poco, estamos muy acostumbrados a criticar sin accionar. Claro. Y para mí ya se me vuelve aburrido los mismos arquitectos que critican sin accionar. Para mí la crítica está a partir de la acción. El manifiesto de las políticas públicas está a partir del hacer. Entonces, a lo mejor va por ahí, por eso es que yo a veces veo muchos colegas criticando a los propios colegas, cuando creemos que la crítica tiene que estar direccionada con un hacer para lo que realmente está pasando en nuestras ciudades. Claro. Entonces, la crítica es súper buena, ayuda a generar crisis, y eso es súper interesante que nosotros mira, por ejemplo, Juan, en nuestra escuela, yo estudié en la Universidad de Guayaquil, nunca tuve una clase de crítica, nunca criticamos un proyecto. Claro. O criticar quiere decir feo. No me refiero a eso. Por eso digo, nos enseñaron que criticar es decir que está mal o que está feo. Está mal, está claro, feo. Sí. Desde ahí parte, desde esa etimología de la palabra. O sea, sí, no es, es como que criticar como tan solo una afirmación no es suficiente. O sea, el criticar cuando se da un paso adelante y se da una acción, ahí es cuando la crítica tiene valor. Esto una vez lo conversamos con Fernando en el conversatorio en zapatillas que se hizo hace casi un año, en el que, o sea, todavía recuerdo la afirmación que se hizo ese día, era que ¿cómo pretendemos de que la educación cambie si el espacio donde se educa no ha cambiado en 200, 150 años? Entonces era súper interesante, ¿no? Darle la vuelta al espacio donde se educa y aún así pretendemos de que la educación cambie. Tal vez ahora, con lo que menciona Jonathan, más bien un saludo. Yo hace un mes y medio por ahí, un poco antes de que, más tiempo realmente, antes que empiece el tema de la pandemia, estuve por Babahoyo. Y yo creo que tal vez hasta los lugares donde uno se educa tienen un montón de años de vida y capaz lo seguirán teniendo. Yo creo que el problema también es el tema de que, más que preocuparme, yo personalmente... en esos temas, es porque más bien yo doy la espalda a lo que está sucediendo en realidad en nuestros contextos.
Aquí Cuenca es una ciudad obviamente muy, entre comillas, bastante que aplaudida, su arquitectura, su centro histórico, bla, 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 bla. Pero ese es el mismo tema ya de muchos años, ya de décadas, que más bien yo en eso ya ni me preocupo. El tema es que aquí muchos, y bueno, hablo yo en mi postura personal, agarran mucho ese tema que casi no miran al resto. O sea, es como que está todo buenísimo, hay las urbanizaciones, está todo perfecto en Cuenca, nuestro centro histórico es bello, pero el resto, ahí quedó. Entonces, en Cuenca hay una fuerte informalidad que no se observa, que si vos vienes y visitas Cuenca, capaz ni te das cuenta que está eso, que está tan bien diseñada para esconderla. Sí, tal vez ahora yo justo mencionaba, estuve en Babahoyo, yo estuve un día y medio por ahí, y era espectacular en el sentido de todo ese surrealismo que te presenta. Ahora tal vez yo entiendo las obras de José, porque hubo un día que llovió increíblemente, que obviamente los edificios todos modernos, con ventanas acristalado, todo, o sea, totalmente moderno, pero terminaban en una cubierta, que era totalmente informal, colocadas porque supongo que tenían problemas de gotera, temperatura, un montón de cosas, pero era una lluvia tan fuerte que vos veías el agua, parecían cascadas así, literal, no sé si me equivoco, José, sí, pero me daba una sensación como que estuviera en un cual panorama surreal, pero fuerte, o sea, en ese sentido, ¿me entiendes? Casi que lo informal dio la solución a eso, pero el resto no se mira más. Entonces eso es lo que yo creo que es muy preocupante desde el punto de vista, porque la academia ya está, ¿me entiendes? Hay los grandes maestros y todo el tema, pero tal vez eso me agrada en el tema de José, porque lo otro es como que ya está implícito. Ya está implícito. O sea, si vos te gusta la arquitectura, te dedicas a estudiar, te dedicas a generar el detalle, la pieza, el elemento, donde eso ya está como que, ya está. Y eso, reitero, o sea, tal vez aquí públicamente digo, es buenísimo que eso Natura Futura no le pare bola en el tema de un discurso, porque yo creo que eso ya pasó a segundo plano. Personalmente yo lo veo así. No sé si me equivoco, o si José tal vez... No, es que esta charla, Juan, dan la oportunidad a poder demostrar ese otro lado que no vemos. Totalmente. Que solamente, imagínate, ustedes, por ejemplo, todos los que están aquí ven a Natura Futura en Instagram a partir de fotos. Hacen una validación a partir de fotos, a partir de una publicación de plataforma arquitectura. Pero esa validación va a cambiar cuando ustedes vengan acá a Babahoyo. Y se coman la tripita. O el cangrejo. Y salga el señor con el pescado sin camiseta atrás. El paseo en canoa y los churros con el granizado. Todo eso de ahí cambia la percepción y tú vas a decir, ¿será posible intervenir en estos sectores con esto? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Totalmente. Y lo que te dije, José, esta charla hagámosla desde no una descripción de obras, sino pongamos puntos de reflexión, y esto lo has hecho perfectamente. Creo que eso es el éxito. Mira, hemos hablado más que tú has expuesto. Desde ahí te digo todo. Creo que vamos más de una hora hablando y tú expusiste creo que 20, media hora. De eso ya dice algo, que es importante hablar y conversar. Así que, genial. A mí me ha gustado mucho. Me ha metido también a temas diferentes. Hay una pregunta de Talí. Me levantó la mano hace mucho tiempo y la dejé. Así que, Talí, estás por ahí. Y luego me gustaría escuchar... Hola. Me gustaría escuchar a Mariana. Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, sobre todo agradecerte siempre porque tú eres un maestro de mi creación y eso es súper, súper importante siempre aprender de tus trabajos y de tu obra. Y pues en este momento, pues mi pregunta va, estamos hablando un poco de estos sectores a intervenir. Yo he participado mucho, he tenido la oportunidad de estar en tus obras y quizás las que han ido saliendo van dando mucho más de aprendizaje a todos, ya seamos estudiantes o seamos arquitectos, y que eso es muy bueno porque comienza a tener un conocimiento enriquecedor. Sin embargo, mi pregunta va al hecho de que, ¿cuál ha sido tu ejercicio proyectual en el tema de la arquitectura más del paisaje? No me refiero al paisaje de lo construido, sino al paisaje como paisajismo. Esa postura, por ejemplo, cuando se van a crear obras, hay las ventajas donde estamos en un medio natural, pero hay otras, digamos, cuando estás en un entorno construido. ¿Cómo haces
que el paisaje forme parte de, cuáles son esas posturas para que forme parte de una arquitectura. Claro. Mira, es tan básico que abrir un vano en una pared y ver lo que existe al frente tuyo ya es formar parte. Cuando a veces escuchamos sobre la arquitectura introspectiva, que es al contrario, verte a ti dentro de un vano cerrado. Pero realmente preguntémonos si el hacer ciudad es encerrarnos para nosotros mismos como seres o está para compartir. Y cuando hablo de compartir, es poder compartir tu paisaje interior. Yo hablo de paisaje, todo lo que nos rodea como naturaleza, y cuando hablo de naturaleza hablo como ser humano también, y tu paisaje exterior, porque lo construido y lo natural están amalgamados. Sí, es decir, es algo en la cual, si estamos hablando dentro de una ciudad, tu paisaje va a ser la ciudad, y si estamos hablando de construir en las montañas, tu paisaje va a ser la naturaleza. Entonces, cuando yo hablo de paisaje, no es de ver cómo lo hago más bonita la obra con unas plantitas o como entendemos el paisajismo o algo, sino de entender de lo que tengo al frente, cómo lo ve, cómo lo conectamos con la arquitectura que estamos haciendo. La vinculación de tu objeto, artefacto, no sé lo que le podamos llamar, con la ciudad, es eso para mí el paisaje. El paisaje es esa amalgama entre lo que tú estás haciendo y la ciudad. Tú me vas a decir, pero ¿cómo es esa amalgama? ¿Cómo es esa teoría? Es a partir de la materialidad de lo que hablan en el sitio, a partir de utilizar al maestro que está comiendo papitas fritas en la esquina, que sabe de construir una pared. Entender de que el clima va a llover y necesitas protegerte, entender, si la cachas. Sí. Y al momento de que tú entiendes todo esto, tú estás amalgamando el paisaje de afuera de tu entorno, y asimismo, si quieres hacer una casa en las montañas, tienes que entender de que la naturaleza está ahí, no puedes ser agresiva, irte y tumbar todos los árboles que existen y quiero poner mi casa aquí. Si la cachas. Es decir, es entender el territorio como un ser humano que necesita ser respetado. Ya, por ahí te voy, ¿no? Claro. Ahí voy. Y también va con eso. Chévere, genial, porque había tenido como una crítica en el sentido de que si estaba implantada en un medio natural y yo tenía alrededor, digamos, eso, algo positivo, y al momento que yo no hacía que ese medio natural ingrese, yo le estaba dando la espalda a ese medio natural. Uh-huh. Entonces, al escuchar esa crítica, sabía que no es así, porque no hace falta que dentro de la casa existan árboles o haya o haga alguna, digamos, algún vacío para que me haga la relación de saber que el paisaje está dentro, sino con el hecho de verlo, de sentirlo en el exterior, estoy creando ya un punto de percepción. Claro, es decir, es que depende de la percepción, no tuya como arquitecta. Eso se tiene que sentir el que la va a habitar, porque a lo mejor el que la va a habitar no le gusten las plantas. Es decir, entender de que a lo mejor él dice, no quiero poner plantas aquí adentro porque yo soy alérgica a los mosquitos o me van a traer bichos o algo así. Pero tú dices, no, es que yo quiero que la arquitectura tenga relación con un paisaje, hay que meter plantas. ¿La cachas? Es decir, a veces no es lo que nos enseñan como que tiene que ser porque tiene que ser así. Es lo que realmente es la necesidad de quien la va a habitar, que es lo que te está diciendo. A veces él lo que necesita es una ventanita pequeña porque solamente quiere asomarse en las tardes. Es decir, imagínate. Pero con eso no quiere decir que tu arquitectura no esté perteneciendo a un paisaje. Y José, pero también entender, completamente de acuerdo que la planta no es del paisaje y tenemos que sacarnos de ese cliché. Eso es lo que... Pero, por ejemplo, paisaje es la casa entre bloques o la casa, la primera, uh-huh. el cuando genera de ese filtro entre la calle uh-huh. y la ventana. Eso ya es paisaje. Uh-huh. Ese filtro que lo haces con el ladrillo, que se vea, que haya una vista no tan directa. Eso, construir ese paisaje también es importante. No es necesariamente la planta que está al frente. O, por ejemplo, entender Babahoyo, que es una ciudad líquida y que te tienes que levantar por el tema de la humedad. O sea, comenzar a entender esas cosas, creo que también es la lectura que hablabas de paisaje.
Exacto, va por ahí, sí, va por ahí. Sí, que... Chévere, Fer, muchas gracias por tu, respuesta. Genial, un abrazo inmenso. Un abrazo, chao. Gracias. ¿Está por ahí Mariana de Argentina o no quiere hablar? Me gustaría escucharla alguna vez que puso un comentario, si no te lo leo. ¿Estás por ahí, Mariana? Si no te lo leo porque me parece importante. Bueno, creo que no está. Te pone Mariana, que es de Buenos Aires, te pone José, un placer escuchar la presentación de tu trabajo. Comparto lo que hay expresado en el aporte de la comunidad, etc. Solo agregaría que además de todo, logran una atmósfera en espacios de interiores y de exteriores, que dan ganas de estar en ellos, que es lo que acabamos de decir. Creo que hay un punto importante en tu obra que es esa relación exterior-interior, no directa, sino hay filtros, hay un espacio de estancia, o sea, lo manejas también por esa búsqueda, me imagino, de la temperatura tan alta, ese respiro, ¿no? Creo que también... Eso, a eso es lo que voy. Es decir, si tú entiendes que necesitas un respiro, las acciones van por ahí, ¿no? Es decir, cuidado, Juan, se entienda de que sí, la moda, el estilo, estas cosas de los ladrillitos y de la permeabilidad es un estilo. No, es una respuesta a lo que necesita aquí. Es entender de que... Cuidado es entender esa como tendencia, ¿no? No, por eso es importante lo que acabas de decir, porque creo que la mayoría hemos caído en eso. Hemos caído en eso y creo que es importante que lo aclaremos de que lo que hace es responder a una necesidad y es casi la labor del arquitecto, ¿no? Responder a problemáticas. Y sobre todo responder a una ciudad tan compleja como Babahoyo. Pareciera que es tan fácil, pero tiene muchas cosas complejas que nosotros capaz acá en Quito no la vemos. Por ejemplo, hoy, en la pandemia, nosotros los edificios, la mayoría de edificios, no tienen la salida al exterior. Yo estoy luchando por un balcón. ¿Pero por qué? Ah, por el frío, por la temperatura. No, la verdad que no entendemos esa relación con el exterior todavía. Esa relación con el paisaje lejano no la tenemos clara. Así que yo creo que es importante, con el tema de este ciclo de charla, es entender que Natura Futura trabaja esa necesidad, podríamos decir, ese sistema a través de una necesidad. Creo que está bastante bien que lo recalques, que no es una tendencia estilística, no es una tendencia de moda ni de capricho. No, para nada. Es decir, si fuera capricho de tendencia de moda, cinco años, ya tenemos 6 años haciendo cosas. Tenemos 6 años haciendo cosas y las casas parecieran que fueran ayer. Sí, están tan bien habitadas que la verdad es que dejó de ser tendencia o moda hace 7 años, ¿me entiendes? Es decir, claro. ¿Por qué? Porque funcionan a lo que siempre se quiso funcionar. Claro, esa relación. Completamente de acuerdo, y por lo menos yo lo he entendido así. Hemos hablado casi 2 horas, así que imagínate. Sí, yo creo que ya es hora de despedir. Dejo la chance a alguien más que quiera decir, si no despedimos a José. Fernanda de Río. Fernanda. Y luego Darío. Fernanda desde Río. Perdón, José, pero ha abierto el debate, así que... Dale. ¿No? Mejor anda, ábrete una cerveza y seguimos. Con gusto, dale. Dale, Fer, desde Río de Janeiro. ¿Me escuchan? Sí. Hola. ¿Sí? Ah, hola. Buenas noches o buenas tardes. No sé dónde están ahora. soy Fernanda y me encantó mucho la presentación, sí, y principalmente el uso de los materiales locales. Porque está trabajando con la identidad del sitio y de las personas, porque la gente solamente cuida del espacio y donde vive se sienten parte de él. Y cuando utilizas el material local, no estás solamente haciendo arquitectura bioclimática o con pensamiento conjunto entre el contenido, el programa y las fachadas, pero está trabajando la identidad y así las personas pueden cuidar mejor del espacio y vivir mejor también. Así, porque donde vivo, que pasa es una gentrificación en el centro del Río de Janeiro, que hay un proyecto para el contenido con varios pisos. Y cuando está listo, se tapan con vidrio, ¿sí? Y son, pueden ser utilizados de diversas formas, ¿sí? Pero no piensan muy bien en la gente que,
que está viviendo o que está alquilando el espacio, ¿sí? Entonces, me encanta que busque siempre la opinión de las personas. Y todo esto me acordó de una frase de Louis Kahn, que habla sobre un ladrillo que quiere ser algo, que tiene ambiciones. Y creo que acá él está hablando no solamente del ladrillo, pero de todos los materiales y de la arquitectura, que quiere ser siempre algo más. Entonces, yo nunca pensé que cuáles son las preguntas correctas que debemos hacernos y hacer a los clientes para la construcción, porque estamos siempre muy, siempre dando mucha atención a la forma y el contenido y no buscamos las personas. Vamos una vez a visitar el sitio y después nos quedamos en la facultad proyectando y dibujando y dibujando. Entonces, fue muy, muy inspirador. Espero que no tenga hablado, tenga cometido muchos errores acá con mi español. Está bien, gracias, Fer. Está bien, se entiende. Gracias a usted. Se entiende. Yo creo que las preguntas fueron las que hablábamos hace un momento en la tarde, Juan, ¿verdad? Sí. Es decir, es como que preguntar realmente no qué es lo que está buscando como forma o como casa de revista de sueños, sino que cuáles han sido siempre esas inquietudes que ellos han tenido frente al habitar o frente a vivir, a cómo vivir. Porque mira, a veces cuando uno es pequeño va generando experiencias de cómo vivir. Uno a veces está soñando con la casa de un sueño, de que tenga una piscina, de que tenga esto, tenga este otro. Pero cuando te das cuenta y ves tus finanzas, y ves tu economía, y ves tu solar que has comprado, que es tan pequeñito que no te alcanza para la piscina, no te alcanza para nada, hasta te deprimes y tú dices, wow, no puedo hacer la casa de tus sueños. Pero realmente esos nunca han sido sus sueños. Sí, sí. Han sido otras. Entonces, cuando tú vas conociendo a las personas, es lo que hablábamos, vas conociéndolo como un amigo, y viene el sobrino que es joven también y entiende mucho más, porque a veces he tenido clientes de 60, 70. Mira, la Casa del Silencio, el cliente es 89 años, imagínate. Claro. Es un señor que está construyendo su casa casi para morir. Imagínate, Juan, después de cuántos años trabajando, construyendo su casa para morir, ¿cómo tú abordas un tema frente a eso? No, y ahí viene lo de la sensibilidad, lo que dijiste tú, que es tan importante. Exacto. Entonces, creemos de que el silencio era lo que él necesitaba en la última etapa de su vida, y el silencio la puede dar un cóctel de experiencias que él ha tenido como constructor, como sensible, como una persona mayor sensible. Entonces va por ahí, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. El abordar es buscar y establecer una relación de sensibilidad junto a ellos que va más allá de entender de que ellos tienen que hacer lo que yo quiera. Claro. Despojarnos de ser arquitectos. No, despojémonos de ser arquitectos. Totalmente, así que genial, genial que lo traiga sobre la mesa. Doy la última, Darío, de Ambato, y con eso cerramos. ¿Estás por ahí, Darío? Sí, gracias. Gracias. Bueno, felicitando a Juan, la oportunidad de asistir a varias charlas y todas me han parecido genial. En esta ocasión no me podía perder también la charla de Natura Futura, no le conozco a José personalmente, aunque he venido acá a Ambato. Yo soy docente de la UTI. Chévere. Sé que inclusive algunos estudiantes han ido allá también. Pero bueno, solamente puntualizar algo y rescatar tal vez algo de lo que se ha hablado y que considero que es importante también. Si bien es cierto, todos tenemos o hemos estudiado, hemos pasado por las aulas viendo el tema de los grandes maestros y la arquitectura un poco ortodoxa y tal vez todos esos procesos que han sido sanos, yo los considero muy sanos.
De hecho, son muy valederos también dentro de un proceso. Pero ya cuando llega una etapa, tal vez, no sé si madura, pero una etapa ya a nivel profesional, ya que uno se desprende un poco de la academia, pues llega a formular o a tener nuevos planteamientos, porque las realidades son diferentes a las del aula. En el aula pues abordamos proyectos tal vez un poco astrotópicos, un poco proyectos muy teóricos, muchas de las veces, pero en la realidad ya uno se enfrenta a otras situaciones que uno tiene que inclusive resolver desde el día a día, del momento, como decía José Lum, ¿no? O sea, las circunstancias específicas del cliente, del lugar, qué sé yo. Pero bueno, más allá de todo esto, yo veo que, y rescato mucho del trabajo de Natura Futura, es el tema de la identidad. O sea, uno puede tener una serie de influencias de todo el lado, más aún ahora en este tiempo tan globalizado, en un mundo tan globalizado, porque la información la tenemos a disposición de un clic. Ya no es como antes, tal vez antes tenía uno que recurrir a un texto para descubrir algo, pero ahora ya uno la tiene ahí. Entonces, al momento de tener toda esa influencia, o sea, siempre va a haber, yo creo, siempre va a existir esa influencia en todo momento. Pero lo importante de todo eso, o lo que interesa de todo eso, yo creo que es la calidad con la que uno produce algo. Yo creo que ahí radica, en la calidad con la que todas esas influencias que uno pueda tener, la calidad con la que uno pueda realizar. Y ahí yo considero que hay mucha identidad en la obra de Natura Futura, en la obra de muchos arquitectos que hemos estado en las charlas, en la obra que podemos nosotros producir cuando comenzamos a valorar lo nuestro. El tema del material, el tema del contexto, el tema de nuestros mismos referentes cercanos a nosotros, tal vez no tan alejados, no tan anglosajones de pronto, pero sí nuestros, porque hay mucha calidad. Inclusive regresando a ver un poquito hacia atrás, unos años atrás, o lo que vemos a nuestros alrededores, en nuestros páramos, el tema de esa vivienda vernácula. O sea, ahí hay riqueza, ahí hay mucho valor. Y mucho valor no solamente a nivel de forma, sino a nivel intrínseco de convivencia, de relaciones sociales. No para hacer lo mismo, obviamente, no vamos a vivir con el cuyero, ni vamos a vivir con la gallina ahí mismo, no. No vamos a vivir así, pero hay mucha riqueza en el material, pues. Mucha riqueza en el disfrute del espacio, en el tal vez tener esos lugares de estancia y disfrutar de la naturaleza que de alguna manera tal vez los hemos perdido, pero que podríamos rescatar. Ahí yo creo que radica el tema de identidad. Eso también es algo que quería comentarlo y dejarlo tal vez ahí para que lo meditemos desde el lugar que estemos. Estamos desde Brasil, desde Argentina, desde Uruguay. La identidad que nosotros podamos tener, más allá de todas estas influencias que podamos haber tenido o sigamos teniendo. Súper. Eso nomás, gracias. Gracias, Daniel. Gracias por la reflexión. Súper. Yo para ir cerrando, gracias Darío, y justo nos trajo, a ver si me ayudas, te pongo un ratito en mute, ahí. Es José, nos trajo Darío el tema que hablábamos del principio, ¿no? Yo, en lo personal, siento que lo que hace Natura Futura no es arquitectura de Ecuador, es un manifiesto a lo que se hace en Ecuador. O sea, creo que va no a un camino a que los ecuatorianos como arquitectos debemos seguir, sino más bien es una ruptura de lo que no se ha hecho. O sea, yo entiendo el trabajo tuyo como un manifiesto entendido, enfrentado a la comunidad, enfrentado a lo técnico, enfrentado a lo político. Creo que yo entiendo la obra de Natura Futura no como una identidad propia de Ecuador, sino como más que nada un manifiesto desde ustedes, desde el taller, desde esa... Que el taller ya no es la oficina, es una escuela de aprendizaje desde ahí. Desde ahí creo que va a entender Natura Futura. Y la identidad creo que no hay, Darío, a mi entender. No creo que tengamos identidad como ecuatorianos en arquitectura, porque yo hago otra arquitectura y soy ecuatoriano. Así que creo que no va por ahí, sino más bien es... Comparto contigo, Juan. Más bien es accionar donde estemos. O sea, yo soy bueno en un cierto campo y trabajo y doy ese aporte a mi país o a mi ciudad desde esa mirada. Y José lo hace desde esa mirada y tú, Darío, capaz lo haces desde tu campo.
Así que creo que para ir cerrando, esta es mi conclusión. No sé si José quiere decir algo para terminar. Sí. Comparto contigo, es hablar de identidad es casi categorizar. Es categorizar de que si tú, Darío, te pasas un poquito por Paraguay, hacen muchas cosas con ladrillo. Entonces, no, pues ya no, entonces una identidad de Ecuador, entonces una identidad de Paraguay, en Argentina también, en todos lados. El ladrillo es todo lado. Entonces, lo que hablaba es la identidad del territorio. Yo creo que va por ahí, de cómo accionamos el territorio y da más que una identidad, es como genera reflexión dentro del mismo territorio. Porque la identidad es súper, es como que es un tema que podemos dedicarnos 3 horas a hablar sobre identidad. Es una cosa que no sé si, pero es súper compleja porque al final de cuentas es cómo abordamos las cosas desde un territorio. A lo mejor Juan lo hace súper bien desde su territorio, cada quien hace cada cosa desde su territorio. Por eso te digo, Juan, si nosotros criticamos entre nuestros propios colegas cómo hacemos cada quien de su territorio, desde ahí algo ya está mal. ¿Por qué? Porque nunca han pisado, a lo mejor, nunca han entendido el territorio. Totalmente de acuerdo. A partir de una foto o de una cosa. Por eso es que a veces no deberíamos de nosotros los arquitectos hablar o tener un discurso y andar el mismo discurso siempre. Yo creo que tenemos que invitar a visitar el lugar, la obra o lo que sea, para poder entender o aprender desde otro punto de vista.